Alfonso Soto Hernández. Él se ha unido a la acción comunal. Estamos muy orgullosos de que sea nuestro habitante de la vereda Llano. El día de hoy se va a hacer el lanzamiento del libro, del cuento de las flores. Wilson, por favor, hace la presentación del cuento. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Muy bienvenidos. Gracias. Bienvenidos. Me alegra que estén acá. Como dice Adiela, estamos por acá pues como con este entusiasmo, con esta alegría de, primero que todo, de ser silletero, ¿sí? Que esto es una... Pero eso de ser silletero o esa emoción, eso lo tengo yo hace muchos años. Yo creo que puedo darme el lujo de los que fui pioneros o de los que empecé con lo de las fincas silleteras. Sin ser silletero, yo empecé con una finca que era agroturística, ¿sí? Era agroturística, pero en el recorrido que hacíamos acá en la granja de José, una de las prioridades era eso, era hablar de los mismos silleteros, tener cultivos de flores, ¿cierto? Entonces de ahí, yo creo que de ahí nació mucha parte de eso que llaman las fincas silleteras. Cuando yo tenía lo de la granja de José, yo tuve un pequeño, varios sitios que uno iba haciendo el recorrido y iba dando a conocer al que venía de las cosas de Santa Elena, las flores. Ese cuento de las flores en ese entonces era un cuento que tenía entre 60 y 70 variedades de flores más o menos. Eso era uno de los stands que más gustaba, porque yo cuando terminaba de hacer el recorrido, cuando llegábamos acá otra vez a la casa, lo primero que yo preguntaba era cuál de todas las cosas fue lo que más les gustó. Entonces ese era una de las cosas que más le gustaba a la gente, el cuento de las flores. Por esas cosas del destino, tocó pues como dejar la granja de José, tocó abandonarla, tocó pues como no seguir con ese proyecto. Pero ahora ya siendo silletero, nuevamente, un amigo me dice, usted siendo silletero, ¿por qué no vuelve a empezar y vuelve a hacerlo el cuento de las flores? Siendo silletero, esto puede ser mucho mejor. Y arranqué con el cuento, empecé a organizarlo nuevamente, y aquí, este es como el resultado de todo el cuento. Como les decía, yo lo empecé con 60, 70 variedades, y en este momento tenemos ya 130, ¿sí? El cuento sale con 130 variedades. Empecé a trabajarle mucho y quise sacarlo, fue como para Feria de Flores, pero cuando lo fuimos a registrar, resulta que es que el registro no es que uno llegue y eso ahí mismo, que yo lo registro ya, no. Entonces resulta que para uno ir a registrarlo, cuando yo fui a registrarlo, ya no, es que eso se demora, eso en 20 días, un mes más o menos, le estamos dando como el aval, como el, ¿cierto? Como la aprobación de si se puede aprobar, de si es legítimo, ¿cierto? Si es una obra legítima o no. Entonces resulta que pasó Feria de Flores y nunca había llegado pues como la respuesta.